Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Estamos en el mapa de estadio jugando un poquito con Iku, amigos, que llevamos bastante tiempo sin jugar con este personaje y aquí estamos. Así que nada, vamos a ver lo que podemos hacer, chavales, y vamos a darte caña, ese señor, vamos allá. Vale, primero se ha muerto el mismo. Este puto increíble, bro, la madre. Te ha detectado un escáner. ¿Qué escáner me ha detectado? Ese de ahí. Perfecto, maravilloso. Ok, vamos a ver cómo está esto, ¿no? Esta zona de aquí, ¿cómo está? Vale, aquí mi coleoncio. ¡Iu! ¡No me clapas el drone, hijo de puta! Lo dejo tocado, ¿eh? ¿Malo? ¿Qué haces, coño? Me ha jodido todo el chiringuito, hijo de puta. Uy, su puta madre. Nah, me ha jodido todo el puto el chiringuito, el cabrón. A mi puta madre, tío, me lo había hecho, tío. El tío que hacía a la izquierda del todo, tío. La madre que me parió. Bueno, mala suerte, supongo, ¿no? Joder, justo ha llegado en el momento que iba a matarlo, tío. Lo mataba, me iba para atrás. Si no, si crees tú y yo, no pegamos, tío. Buena, loco. Joder, macho, tío. Qué putísima mierda. Qué timing de alcachofa tengo, tío. Pero bueno, este señor está detectado, le va a matar la ELA, ¿no? KD3727, es que ya me jodería tener ese puto nombre, bro. Joder, macho. Vétela, bueno, no pasa nada, amigos. No pasa nada, calma, tranquilidad. Recemos a Jesucristo. No os preocupéis, vea, va. ¿Qué nos pillamos? Hemos dicho una IQ, ¿no? Vale. Hay que fraguear con IQ, chavales, es que no nos queda otra. Hay que fraguear, tío. Yo os he hecho bien, chavales. El tío se había quedado ya a la izquierda. Lo he dejado dos veces injured, El tío se había levantado, creo yo, Vaya locura, Bueno, vamos a cambiarnos de skin. Que esta skin es un poco mierda. Vamos a... esta verde me gusta. Esta verde está muy guapa. Vamos a ponernos esto. Y la puta galleta de amuleto, que es más fea y la madre que me parió. Pero bueno, no pasa nada. Vea, va. Vamos allá. Vamos a darle caña. Vamos a ver dónde están ahora, porque antes han ido a taquillas. Ahora supongo que se irán a VIP o a cocina, ¿no? Así que vamos a ver lo que podemos hacer. En cocina no están, estarán aquí, ¿no? En VIP. Efectivamente. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el drone aquí en taquillas. Vamos a dejarlo aquí. Y podríamos entrar por aquí perfectamente. Hay que llevar cuidado porque... nos puede salir el tío por la ventana de A, por la ventana de VIP. Y nada más. El tío este que se va a quedar aquí en taquillas. Voy a cambiar el spawn por si lo tengo mal. Arriba del todo. Yo me quiero poner arriba del todo. No te rayes. Vale, perfecto. Ok, tenemos a un rook aquí salvaje que va a hacer spam pick, ¿no? Vale, va a hacer spam pick tumbado. Me lo puedo cargar fácil. Está tumbado a la izquierda del todo, ¿no? A ese tío lo puedo matar muy fácilmente. Vamos a ver la caña. Vale, me dropeo y lo mato. Vale. Me dropeo y lo mato. Está justo en el spot. Vale. Muerto. ¿Qué haces, tío? ¿Pero qué te piensas que eres, bro? NS me pone. NS, tenía el puto esto. NS. Vale, bueno, vamos a entrar por aquí. Porque aquí no hay nadie. Vale, viene el tío este aquí. ¿Te imaginas? No, estaba troleando. Calma, calma y buenos alimentos. A ver qué hace, tío. ¿Se pegará aquí? Nah. El tío. Pero, ¿por qué he sacado la habilidad? No entiendo. Vale, a ver. Vale, el tío se ha ido. Vamos a ver. Vuelva. Eso es. Malo. Malo. Me cago en toda mi puta madre. Es un poco random esto, ¿no? Está siendo un poco... Vale. Tengo drone, ¿no? ¡Uy! Lo mato. Dame un segundo. Solo queda un agente del equipo aliado.
Bueno, pues GG, ¿no? F, tío. Joder, casi no lo hacemos. Casi no lo hacemos. Go. Y suena ahí de las one. Nah, pero ¿por qué tiras eso? Si ya te escuchas, pedazo retrasado. No te voy a avanzar ahí. Ahora te voy a estar cubriendo la rotación. Discover rotation, I think. Eso es, si entra. ¡Entra con dos huevos, cojones! ¡Claro que sí! Pero ¿por qué te pones tanto la rotación? Madre mía, tú. ¿Pero cómo duda tanto, tío? Es que no entiendo. Hace una cosa, luego se va para atrás, duda. ¿Por qué duda tanto, tío? Bueno. Está más cagado este señor que cuando yo, no sé, cagué por primera vez. Es increíble, ¿eh? Tipo, el miedo que tenía ese pavo no tenía ningún tipo de sentido, ¿eh? A ver, chavales, os cuento por qué me ha matado la Zami. Yo pensaba que estaba aguantando la ventana, ¿vale? No me imaginaba que hubiese ahí un escudo y por eso pues me ha matado, la verdad, no hay más. Vamos a ponernos otra Ico y ahora van a ir a cocina. Ok, un poco random lo el smoke, ¿no? Me podría haber matado de mil maneras diferentes y el tío es bastante, bastante nefasto. Pero bueno, no sé. Ahora van a ir a cocina. Podríamos intentar hacer daño por principal directamente y si no, pues nos pegamos un tiro en la polla. Es que no hay más. Es que yo creo que esta partida va a ser 4-0 en contra de nosotros, ¿no? Así que, no sé, porque es que los de mi... ¡Poison! ¡Hostia, mi colega Poison, tío! Poison es un nombre que he visto ya más de una vez. No lo digo porque este pavo me lo haya encontrado en más de una partida, sino porque es un nombre que ya lo veo incluso habitual en el tema de los videojuegos, tío. Es increíble, Poison. Hostia, el puto Poison, bro. Ya es, tío. Ese nombre, de verdad, lo he escuchado bastantes veces, ¿eh? En R6. Qué puta locura, tío. Mi hombre Poison, tío. Qué grande, mi colega Poison, tío. Bueno, están en cocina, ¿no? Están en cocina, vamos a ver qué podemos hacer. Ah, no, ¿están en taquillas o en cocina? Están en taquilla. Ah, están en cocina, vale. Ok. Ha sudado en mi puta cara el puto smoke. Increíble. Vale. Bueno, tenemos al smoke en taquillas. Ok. Tenemos al smoke en taquillas. Este tío se va a matar con la granada y me va a matar a mí también. Es que, de verdad, ¿eh? Qué puto idiota, tío. Todo el rato matando. Lo voy a reportar, ¿eh? Un segundo. Tóxico. Vale. Lo vas a reportar porque el tío no está jugando. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Para qué se meterá una partida? Es que no sé, no tiene mucho sentido. No sé. Vale. Okay. O sea, pero es que desde el principio de la ronda, creo que. Desde la primera ronda, creo que sí. Sigo muy, muy fuerte, no sé. Vale. Bueno. Ok. Vamos a entrar por aquí. Vale, aquí no hay nadie. Vale. Vale, vamos a drenear esto. ¡Mi colega Poison! ¡Lleva cuidado, Poison! No vaya a ser que tengamos un tío por aquí. Vale, quiero ver si VIP está limpio. Aquí mi colega Poison se le está jugando mucho. Vale. Vale, tengo un tío aquí a la derecha. El de ayer. El tío no me va a piquear, ¿verdad? Vale, tengo otro detrás del escudo. Joder, con lo fácil que es sacar a ese tío. Que no. Es que, bro, con lo fácil que sacará este puto tío. Es que es, no sé, tío. Es literalmente una plancha ahí y ese tío ya no juega. Bien, ha localizado una bomba. El Zedax ya no está en nuestras manos. Hermano. Está aquí, literalmente. Es que no, si no puseas tú, yo no puedo hacer nada, hermano. Es que no entiendo.
Si solo te puede... Tío, si te estoy spoteando que está aquí, ¿por qué no la avanzas, tío? La avanzamos los dos a la vez y aunque mata a uno, el otro lo mata. Es que no entiendo, tío. La gente tiene cero de IQ, bro. Es increíble. Bueno, pues nada, tío. Última ronda, amigos. Yo sé. Es que es increíble, tío. Vamos a pillarnos una Frost, sí, pero pillarme algo, no entiendo. Vale, vamos allá, amigos, mira, va. Ahí, me va a perder detrás de esta tía. Toma, hostia. Es increíble, tío. Es que no hace nada el colega este, tío. ¿Consigue matarlo o qué? Madre mía. Vale. Vale. Ah, me pensaba que estaba subiendo uno, mejor. Vale. ¿No tengo gente por aquí o qué? ¿Dónde es eso? ¿En office o qué? Vale. Uno en office y el otro lo tenemos... Vale, vamos a aguantar aquí. Puede ser que el tío esté incluso a mi izquierda. Exacto. Y el otro está con la mira. Maravilloso. Que el tío se ha pasado, hermano. Que el tío se ha pasado, bro. La mira, literalmente. Está en la parte izquierda de la puerta. Nah, no sé. Son niveles muy bajitos los de mi equipo, la verdad. Espero que perdamos esto ya. Yo, como bien estáis viendo, literalmente iba a morir. Y ya está, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, la verdad, gente. Hemos tenido un mal equipo y un compañero que literalmente ha estado muriendo pues todas las rondas por su propia mano. Quiero decir, tipo, no ha hecho nada. Bueno, ha ganado, increíble. Venga, va. Ahora vamos a remontar la partida en defensa. Ya lo veréis, ¿eh? Ya lo veréis, como ahora en defensa remontamos esta partida. Increíble. Vale, vamos allá, amigos. Venga, va. Están pusheando por atrás. Están pusheando por atrás y ya el tío está en azul. Es increíble. La había escuchado, ¿eh? Porque la había escuchado, pero obviamente no sabía de que estaba atrás, tipo, ya en la puta puerta, ¿sabes? Vamos a ver lo que pasa, chavales. Vamos a ver lo que pasa. Está muerto ya, porque lo han pillado por la espalda. Este amén. ¡Y ahora sí que sí! Amigos, like, suscripción, se agradece. Espero que os haya gustado el vídeo. Una partida absolutamente nefasta. Pero bueno, yo sé, también hay partidas así. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chavales, ¿este tío qué está haciendo? Increíble. ¡Nos vemos, gente! ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!